Let's call it in the crossfire. Let's call it in the. Mi gente, aquí estamos de nuevo mostrándoles el Honda. El día de hoy tuvimos un problemita con las luces, pero aquí nos han llegado las perronas modelo H7. Se las vamos a instalar al Honda paso a paso, así que quédense con nosotros porque les vamos a mostrar la instalación paso a paso de las luces del Honda. Ok, mi gente, lo primero que tienen que hacer es, enfócale para acá mi camarógrafo, miren mi raza, como pueden ver, aquí va el foco y va en esta clavijita que ya se nos quemó esta clavijita. Ok, pues tiramos el foco hace días honestamente, así que ya no lo tenemos. Esta luz no traía este gorro, este que es una polvera, pero vamos a tratar de instalársela al último. Ok, mi gente, por cierto, antes de hacer la instalación ya les expliqué más o menos lo del pin, pero una recomendación que les voy a dar antes de instalar cualquier foco, deben primero de checar que sirvan, que sí, porque ya al ponerlos se pueden rascar o algo y pues ya pierden la garantía o algo. Entonces lo que hacemos es los ensamblamos aquí, no importa si nos equivocamos que metamos uno donde otro, no pasa nada, simplemente lo volteamos y listo. Pero como pueden ver, aquí viene el cable negro, entonces sería el de la tierra. Aquí igual marca aquí las orejitas, cable negativo y positivo. Sería el positivo, pues sería el azul. Entonces iría más o menos así. Bueno, como pueden ver aquí, los están aquí al revés. Más bien dicho, el positivo sería el cable color negro. Es lo que les decía antes. Pero no pasa nada si los cambian. No hay ningún problema. Ok, aquí les muestro, miren. Ahí encendió el ventiladorcito, quiere decir que sí van a trabajar los focos. Ahí están alusando. Y ahí, perdón, aquí el camarógrafo. A ver, chino, alusan. Aquí ya está alusando el focón. Ok, lo quitamos y ahora probamos el otro foco. Okay, mi gente, entonces procedemos con la instalación. Primero pues ya identificamos aquí donde vamos a conectar nuestro foco. Ya vimos que funciona todo. Claro, como siempre hay que checar que funcione todo, que la luz de los dos lados, que el ventiladorcito sirva, ya que es el que nos ayuda a disipar el calor que produce la luz. Ok, después le vamos a insertar aquí, a darle vueltas hasta que el foquito entre bien. Y de ahí le vamos a dar vueltas aquí a la base para retirar el foco. Así como esto. Sencillo. Retiramos el foco. Y aquí lo vamos a trabar con el alambrito aquí que está. Lo vamos a trabar. Mira.
Este es como el seguro, la base del foco. Ok, aquí mire, no sé si pueden ver, sencillos pasos. Simplemente el alambre lo vamos a sacar, miren ahí. Miren, este alambre lo sacamos, que de aquí, de unos como hoyitos que tiene, orificios. Solamente le hacemos esto hacia arriba. Hacia arriba y ya ahí quedó fuera, miren. Ahí, perdón. Lo sacamos. Aquí quiero un poco ejercerle un poco de fuerza, pero miren, ahí sacamos el alambrito. Y otra vez va para adentro. Y recuerden, hay que bajar esto. De ahí tomamos el foco y lo metemos aquí hasta que empotre bien hasta adentro. Le damos vueltas hasta que entre. Así como vieron que entró bien el foco. Le damos vueltas y le jalamos un poquito hacia atrás y ya vemos que el foco no se sale, pues quiere decir que ya está seguro. Y ahí conectamos. Y como pueden ver, el foco ya está funcionando. Ya se oye ahí el ventiladorcito. Ya quedó. Una vez conectamos que ya encendió el foco. Esto que quedó así, hay que enredar todo esto, que no vaya a tocar nada, para que no se vaya a descomponer. Hay que encintar y todo. Y después vamos a poner esta polvera. Bueno, mi gente, una vez que tenemos instalado el foco, hay que poner la polvera, la polvera, el gorro este, miren, a cubrir todo este cablerío que quedó aquí alrededor del H7 del foquito. Hay que ponerlo alrededor de este círculo del foco original. Bueno, mi gente, como pueden ver, ya quedó un foco instalado y ahorita vamos a proceder con el otro, pero es el mismo procedimiento. Recuerden poner, bueno, no quise grabar exactamente cómo, pero pues traten de poner la polvera, que quede así todos los cables escondidos. Así como quedó aquí. Espero y le salga todo bien. Ya se escucha que está trabajando el foco. Color blanco. Miren, ahí está la lupona. Se mira bien mamalón. Y ahorita vamos a proceder con el otro. Ok, mi gente. Hoy les voy a enseñar algo curioso de los carros Honda. Que por aquí trae, no sé si es porque casi siempre los manejan los chavos, pero por aquí trae unas figuritas. No sé qué signifique. Pues ahí a ver quién lo puede descifrar.